donde vamos a hacer unos almohadones con un muy delicados, para mi gusto muy delicados. Tienen brillo, tienen stencil y aplicación de brillo. Pero ese brillo es muy, muy sutil y lo hicimos con la purpurina Laura Craft, que finalmente molida. Queda muy delicada, muy sutil, no queda estridente. Y bueno, y acá te lo voy a mostrar y luego lo vamos a ir haciendo juntos, paso a paso, para que puedas llegar a hacer este efecto que es tan delicado y que queda tan lindo acompañado de otros almohadones. Una onda muy romántica, muchos tienen piezas de niñas, o también para emprendimientos comerciales que quieran hacer. Esto es algo muy sutil y muy bonito que pueden ofrecer. Así que, como siempre, acompáñenme y vamos juntos a realizarlo. Colocarle dentro, yo le coloqué un fibro fácil, puede ser un cartón, puede ser algún nylon, para evitar que se traspase lo que vamos a hacer hacia la otra cara, donde no queremos que haya ningún tipo de pintura, ni mucho menos adhesivo. Vamos a estirar esto, y ahora después lo voy a sostener con cinta de enmascarar. Lo vamos a estirar bien, está bien centrado, y del otro lado voy a poner cinta de enmascarar para evitar para evitar que se arrugue la tela y que quede, y lo que queremos es que quede bien, pero bien tirante. Ahí estamos con el paso 1 bien realizado. Ahí estamos. Esto lo vamos a doblar y estoy segura de que ahí está bien lisito para empezar a trabajar. Va a cumplir el propósito que yo quiero lograr con esta con este trabajo. Así que, como yo ya tengo acá uno que ya está trabajado, no se fijen en las manchas, porque igualmente va a trabajar lo más bien. Por supuesto, siempre lo fijo con cinta de enmascarar desde un costado. Ahí estamos. Tratando de no interrumpir ninguna parte del diseño, o sea que voy a buscar otra cintita, esta, para ponerla, para asegurarlo mejor. Ahí estamos, y no hay ninguna parte del diseño, ahí lo saqué, listo, ya estamos listos para trabajar, de color rosa suave con stencil. Por supuesto, tomo mi pincel taponador, y como ustedes ya saben cómo se trabaja, simplemente cargo muy bien todos los pelos del pincel y hago una descarga en una servilleta de papel o en un papel toalla de cocina. Y lo que vamos a estar haciendo es con mucha suavidad, sin hacer presión, pero sí con movimientos circulares, por todo el diseño, para que copie este color de fondo, porque luego lo vamos a cubrir de purpurina, que va a ser en el mismo tono. Pero para reforzar y evitar cualquier error que pueda suceder, siempre es mejor darle una mano a la tela en el color con el que vamos a trabajar luego en la purpurina. Le voy mostrando cómo va quedando. ¿Ven? Así bien suavecito, no necesito que sea mucho más fuerte que esto. Y sigo trabajando y ya cuando está terminado les muestro. Está todo completo, vamos a levantar para fijarnos cómo quedó. Me encanta cómo quedó, ¿lo ven bien ustedes? Bueno, quedó perfecto. Esta es la primera parte del trabajo y lo que vamos a hacer ahora es agregarle el adhesivo TAC. Que el tiempo de espera para que seque la tela es casi nulo. Lo que voy a hacer ahora es cargué en la tapita del producto, cargué el adhesivo TAC y lo voy a también a sacar un poquitito, pero apenitas, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el color rosa, lo vamos a ir haciendo en todos los sectores donde hemos pintado con el rosa, por supuesto en todo el diseño, y lo vamos aplicando. Y tenemos que tener mucho énfasis en que todo esté cubierto con el pegamento. Por lo tanto, voy a aplicar
a recargar con más frecuencia, porque al ser transparente no puedo percibir bien dónde. O sea que voy a ir en el orden de arriba hacia abajo, bajando y memorizando dónde coloqué para no quedarme con ningún lugar sin el adhesivo. O sea, esa es la única precaución que hay que tener en esta técnica. Sigo trabajando y los veo en un ratito. Nuestro pincel para evitar que se arruine. Recuerden que este es un adhesivo que si seca nunca más lo vamos a volver a despegar. Así que lo dejamos en agua y simplemente después lo lavamos tanto al que tiene el acrílico como al que tiene adhesivo con agua y jabón. Nada más. Tomé una hoja cualquiera, la dividí al medio y para recuperar luego todo el excedente, ya lo habrán visto en el otro video que hice al respecto de cómo aplicar el glitter tag. Ahí retiro el stencil y ven, ya está casi a punto mordiente. Vamos a esperar un poquito más para que esté más mordiente todavía. Serán unos 5 minutitos más y luego le vamos a esparcir la purpurina Laura Craft, que es finamente molida. Es espectacular, ya la van a ver. Sobre mi almohadón. Es para poder esparcirlo con tranquilidad y estirarlo muy bien en todos los sectores del almohadón. Ahí estamos. Calculo que ya está todo así. Todo pasado. Voy tirando el excedente sobre la hoja que doblé. Pero también voy a parar el proyecto y voy a provocar que caiga el excedente. ¡Ay, quedó divino! ¡Qué lindo quedó! Ojalá puedan apreciar ustedes lo hermoso y lo delicado que quedó. Vamos a juntar todo el excedente y lo vamos a retornar a la bolsita. De este modo, provoco como un embudito y ahí va. Perfecto. Recuperamos, miren toda la cantidad que se recuperó. Y qué lindo quedó esto. Para armarlo, primero tengo que desarmar todo lo que hice para estirar bien mi almohadón. Y una vez que desarmo esto, lo vamos a rellenar. Ay, estoy encantada de cómo quedó. Y tengo acá guata. Y vamos a empezar a rellenar nuestro almohadoncito con guata. Vamos a rellenarlo todo completo y cuando esté relleno lo vamos a terminar de coser, cerrar la costura en el lado que dejamos abierto. Así que en un ratito, cuando esté todo listo, me vuelvo a contactar con ustedes ya para mostrarles mi hermoso almohadón terminadísimo. Comprar materiales artísticos es muy fácil. Entra en www.lauracraft.com. Fácil y cómodo. Pagás cuando lo recibís. www.lauracraft.com. Tu sitio de compras online.